Buenos días, bienvenidos a Viva Mejor, su médico en casa. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. El día de hoy tenemos un tema muy especial para ustedes, que es ginecología y parejas. Para ello, nuestro equipo de producción les tiene una nota. Adelante. Ginecología en pareja. Entablar una nueva relación conlleva conocer poco a poco los gustos, inclinaciones, preferencias de la pareja, pero también la sexualidad de la persona con la que vamos a mantener relaciones sexuales por un tiempo o para toda la vida. En cualquier caso, el tema de la salud es de vital importancia tocarlo, aunque no hayan tenido relaciones aún o si ya lo han hecho, ir al ginecólogo es primordial para que las cosas marchen bien. Las mujeres al comienzo van a las revisiones solas. Solo cuando se encuentran embarazadas tienden a ir en pareja. Sin embargo, esto debería ser desde el primer momento en que empiezan a tener una conexión o desde su primer coito, para que él sienta responsabilidades de los actos. Aunque no lo creas, acompañándote a las citas médicas y mantenerse al tanto de cualquier problema, como una infección vaginal, es sinónimo de estabilidad y seguridad entre los dos. De no ser así, es bueno que lo platiques y empieces a proponerle la idea de que te acompañe a las consultas. El interés que puedes sembrar en él será muy beneficioso para que tu relación se fortalezca. De seguro sientes una falta de confianza o pena de llevar a tu novio al ginecólogo, sobre todo porque tendrás que hablar sobre tus experiencias pasadas. Debes tomar el valor necesario. El Papa Nicolau no debe ser un término extraño para tu pareja. Si él quiere acompañarte, pues perfecto. Si no se motiva, debes conversarle de las enfermedades que pueden contraer por medio del sexo, ya que esto perjudica la salud de ambos. Así que no te avergüences, vayan en pareja, así su relación siempre se los va a agradecer. Y con esa introductoria tenemos ya una imagen un poco más clara de lo que vamos a tratar el día de hoy. Este tema seguramente va a ser de muchísimo interés para ustedes, las mujeres que nos están sintonizando, y por qué no también el grado de importancia que va a tener la atención de los varones de las parejas en este importante tema. Para ello, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, que casualmente es exalumna de aquí de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y que está de vuelta en nuestro país, y se las voy a presentar en este momento. Como podrán ver en sus pantallas, ella es la doctora Fanny Sañay. Es doctora en medicina de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, como les acabo de mencionar. Es un gusto tenerte aquí. Gracias. Especialista en ginecología obstetricia en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Sexóloga clínica en la Universidad de Favaloro. Y en la actualidad trabaja como especialista en ginecología y obstetricia del Hospital de Naranjito y de consulta privada en el OVNI Hospital Torre Médica 2, piso 10, consultorio 1013 y 1014. Doctora Fanny Sañay, un gusto tenerte aquí. Bienvenida a Biomejor. Muy buenos días. Muchas gracias, Rodolfo. La verdad, el gusto es mío. Estoy emocionada de estar otra vez en la Universidad Católica y, bueno, recibirlos. Otra vez, mil gracias. Excelente. El gusto es nuestro. Y después de tanto tiempo que estés de vuelta en el país y, obviamente, aquí en el Alma Mater, pues compartiendo un tema tan importante como lo es la de tu profesión. Para ello, pues, el haber escogido este tema, ginecología en pareja o ginecología y parejas, usualmente escuchamos estas dos palabras y quisiera pensar que hay un matrimonio o un divorcio entre estas dos, de acuerdo a tu experiencia aquí en Ecuador, en Argentina. ¿Cómo concibes que se una ginecología con parejas? Bueno, en realidad siempre debemos vincular el tema de la pareja. Ese es el rol principal del ginecólogo, invitar a las parejas a venir. Por lo general, la paciente, porque siempre tienden a decir ginecología, mujer. No, una parte importante de la salud sexual de la mujer es su pareja, ¿sí? Y es la parte más importante. Entonces, no solo cuando hay un problema de pareja, sino también desde el inicio, como lo escuchaba en la nota, que estaba perfecto. Obviamente van a ir las pacientes que tienen sus trastornos con su pareja y vamos a ayudarlos, y es de suma importancia. Claro, mira que justamente en tu profesión y en tu experiencia mencionas muy claramente que está implícito la pareja. Y es verdad, el término ginecología, por lo general, hablándolo en términos generales, se asocia exclusivamente a la mujer. En la nota teníamos un dato importante,
que creo que producción acertó bastante, el hecho de que se involucre, se haga responsable la pareja desde un inicio, antes de que exista incluso un problema, que es algo que culturalmente los ecuatorianos carecemos en muchos aspectos, la prevención, sino que somos más reactivos. Bueno, en realidad lo que yo pienso es que nosotros los ecuatorianos tenemos una cultura un poco más conservadora, un poco más temerosa. Entonces, por ahí puede salir el tema. ¿Del profesional? Porque del paciente. Entonces, el paciente al hombre le da por lo general vergüenza ir. Y a la mujer le da vergüenza decirle a su pareja, vamos a la consulta ginecológica, te lo propongo. En realidad, lo que se ve en las consultas es, vamos porque estoy embarazada. Claro. Cuando lo ideal debería ser al inicio. Entonces, en el momento que la pareja acude a la consulta, ya se, vamos a ver qué vínculo están teniendo en esa pareja, un vínculo de seguridad, un vínculo de integración y de la responsabilidad que le estás dando a esto, sobre todo la importancia de la relación que estás teniendo. Si pudiéramos pensar un poco para que nuestros estudiantes tengan una idea, y seguramente muchas personas se van a sentir identificadas con este tema, ¿qué edades son las más propensas entonces cuando asisten a la consulta de ir con la pareja voluntariamente? Edad más propensa, a partir de los 35, 40 años que van a asistir más con la pareja. Voluntariamente. Bueno, hay siempre los tipos de pareja. El hombre preocupado, el hombre que es el que dice, no, mi amor, vamos, saquemos la cita, tenemos que ir a ver al ginecólogo, ¿qué te está sucediendo? Pero siempre viene con algo de fondo. Correcto. Porque empiezan a ver una enfermedad. Más no ocurre la pareja que te dice, bueno, vamos porque te toca tu control anual. Exactamente. ¿Ves? Y ese es un punto también que se tocó, la familiarización con las enfermedades que se pueden generar con respecto a la sexualidad, que no necesariamente voy a apuntar a las enfermedades de transmisión sexual, que ojo con esto, es muy importante que las parejas vayan a creer que porque hay una enfermedad necesariamente ha habido infidelidad, como usualmente se asocia, sino que también puede haber algún tipo de situación, como en esta época invernal, temporada obviamente complicada para el clima tropical que tenemos, donde se generan infecciones micóticas, hongos, entiéndase de la mejor manera, que no necesariamente alarme, pero que es importante que se familiaricen las parejas, porque eso es un motivo de consulta común, al menos en esta época del año, ¿verdad? Muy común, muy común. Es donde invitamos pues, a las parejas que vayan a las consultas, porque nosotros como ginecólogos les explicamos a las pacientes, les decimos, ustedes tienen que hacer determinado tratamiento, pero sin embargo la mujer le suele ser difícil decir a tu pareja, tienes que tratarte, tienes que hacerlo de tal manera. Y muchas veces el hombre dice, no, ¿yo por qué? Si tú estás enferma, no yo. Estoy a mí no me sale que, nada. Que ese es justamente uno de los puntos que vamos a hacer bastante énfasis, ¿verdad? Exactamente. Y con respecto a esto, como tú mencionas, la idea es promover la salud. La idea en este aspecto de las dos palabras que hemos escogido para el tema de hoy, que creo que es algo que definitivamente va a quedar muy marcado en nuestros televidentes, es de hacer un matrimonio o una conciliación de lo que es ir al ginecólogo y lo que respecta y la importancia de tu pareja en este tema, desde el momento cero, es decir, de que estás sola en el inicio o con tu pareja, hasta todo el proceso en el cual, si es así como tú mencionabas, pues que quieran concebir un hijo o que ya quede embarazada la mujer. O sea, lo que sí tenemos que hacer mucho énfasis, y creo que las mujeres que nos escuchan el día de hoy, Fanny, y estarás de acuerdo conmigo, al igual que los varones, es restablecer esta sinergia entre las dos palabras, de considerar a la consulta ginecológica como algo fundamental para fortalecer a la pareja. En tu experiencia, hasta aquí, en localmente hablando, sí, ¿consideras que el impacto entonces de que asista a la pareja a la consulta desde un inicio puede favorecer considerablemente a la mujer? Por supuesto, favorece desde el inicio, favorece no solo a la mujer, favorece a la relación, que es lo más importante de todo esto. Entonces, en el momento que acude la pareja, implica compromiso. O sea, redundo en el tema, pero implica compromiso. Implica que vamos para adelante, vamos, yo te acompaño. Vamos, estoy contigo. ¿Entiendes? Esa es una palabra clave, ¿eh? Es salud sexual. Es salud sexual, reproductiva, es salud de pareja, es salud con tu cuerpo y con el de tu ser amado. Mira que, fíjate, la palabra compromiso. Esa es justamente una palabra que acá la escuchamos muy poco. Y por lo general, cuando hablamos de parejas, el compromiso está implícito al momento en que se pide la mano de la pareja y te vas a casar. Me he comprometido con alguien. Y posteriormente, a lo largo del tiempo en la vida de las parejas,
esa palabra como que va perdiendo un poco de peso. Y creo que es importante ponerle un ancla de pronto a esa tan importante palabra con este tema. El compromiso que va a adquirir la pareja contigo al momento de involucrarse. Desde un inicio y en el transcurso del tiempo de los controles que tú mencionabas, que también lo hemos de hacer énfasis en los siguientes bloques, que debe tener la mujer, como también sucede en el varón, indudablemente con otra especialidad, ¿correcto? Correcto. Entonces, con este compromiso que tú nos mencionas, Fanny, ¿crees que usualmente viene por parte del hombre o la mujer? ¿Quién lo establece usualmente? No, usualmente las mujeres. La mujer. Usualmente las mujeres. Y lo que es temible es que lo buscan cuando hay una enfermedad, ¿sí? Entonces vamos al ginecólogo por enfermedad, cuando no es así. El ginecólogo hay que ir por salud, todos los años, todos sus controles. Y la frecuencia que me lo habías dicho, en los cinco o seis meses que tengo acá, la verdad que la frecuencia de las parejas es muy baja. Muy baja. Entonces yo soy de las ginecólogas que sí, invito a las parejas que acompañen a sus mujeres. Y si no los veo a las parejas, bueno, le digo a las pacientes, ¿qué tal si invitas a tu esposo, tu novio, tu amigo, la persona con la que te estás conociendo? Porque ahora hay miles de términos para definir una pareja. Así es. Entonces, para eso invitamos a las parejas, para que haya una buena vida. Seguramente sí, es vivir mejor. Con eso va a quedar bastante claro a nuestros televidentes, sí, que de aquí en más lo que vamos a buscar es generar un cambio. Y estoy segurísimo que muchos de los profesionales de la salud van a estar sintonizados con nosotros en invitar a las parejas en todo momento a ser parte de este proceso. Con esto, Fanny, vamos a pasar a un corte comercial. Volvemos enseguida aquí en Vía Mejor, su médico en casa. No se muevan. Gracias. Estamos de vuelta con Vía Mejor, su médico en casa. El tema del día de hoy, ginecología en parejas. Como ya vimos en el primer bloque, pues hemos hecho una introducción bastante interesante con palabras claves que son para ustedes, damas que nos están escuchando, madres de familia, esposas y sobre todo también las parejas. Caballeros, ustedes son parte de este proceso tan, tan importante en la vida de ustedes como pareja. Y para ello, como nos caracteriza aquí en Vía Mejor, pasamos al bloque de los mitos, algo que constantemente tenemos en la sociedad y que muchas veces puede restar en vez de sumar dentro de la información o desinformación que tenemos. Así que para ello, Fanny, vamos a pasar a nuestro primer mito, si te parece bien. Y es el siguiente, lo van a poder ver en pantallas. Número uno, es mejor ir sola que en pareja. Así se evitan problemas. Fanny, ¿mito o realidad? Mito. ¿Es un mito? Es un mito. ¿Por qué es un mito? Mira, por lo general, las pacientes a su primera consulta suelen ir solas, pero no es porque se evitan problemas. Simplemente van solas porque les da vergüenza, les da miedo y todo. Cuando lo ideal es que vayan cuando inician ya el contacto, cuando inician ya una relación, a tener una relación, no necesariamente cuando ya iniciaron el coito, ¿sí? Pero bueno, en principio debería ser eso el motivo de que inviten a la pareja, no solas. Claro, usualmente cuando se dice ir solo, es como que hay algo que les avergüenza con su pareja, tanto en lo que está pasando como en el posible tratamiento y las consecuencias que pueden tener. Y tenemos esa resistencia o ese grado de conservación acá de decir, es mi problema, yo lo soluciono. ¿Qué le voy a involucrar a la otra parte? Sí, muchas veces eso, y también que a la primera consulta van preguntas del ginecólogo un poco más íntimas. Entonces, por ahí una de las preguntas es número de parejas sexuales, cuándo empezaste relaciones sexuales, qué método anticonceptivo cuidabas, usabas. Son preguntas muy íntimas que si está la pareja, entonces, de entrada puede sentirse... Claro. Como, ay, por pero ejemplo, bueno, ¿qué haces?
¿qué haces cuando viene con la pareja y hago ese tipo de preguntas? ¿Incómodas, por ejemplo? Bueno, como ginecólogo lo vas palpando qué tipo de pareja. Desde el momento que ingresa una pareja a la consulta, ya vas determinando qué tipo de pareja es y más o menos cómo puedes llevar un diálogo. Vas viendo las expresiones de la pareja, las expresiones de la chica, las expresiones de la paciente, de la señora, adulto. Te vas dando cuenta. Si veo que le incomoda, por ahí las vamos disimulando, las vamos suavizando o las pasamos para lo siguiente. ¿Sí? Lo ideal es no causar incomodidad en la pareja que nos consulta. Y en este caso, ¿se podría considerar de que si algo resulta así un poco incómodo y necesitas afianzar información, le puedes decir, me esperas un momentito en la sala? Sí, con toda la confianza del mundo, con toda la confianza, me espera. Igual se trata de que no sea muy obvio. Muy obvio, muy tajante, que no les cause problemas precisamente. Eso es lo importante. Ahí es el rol importantísimo del ginecólogo. En el momento que te viene la pareja hay que aprovecharlo, hay que sumarle. Al máximo. Hay que aprovecharlo al máximo. Entonces nosotros somos quienes estamos encargados de vincular a la pareja, de hacerlo partícipe de la consulta. Para evitar problemas. Precisamente para evitar problemas. Mira, esa es justamente el énfasis que quiero generar con este mito, que creo que lo hemos escuchado bastante. Es decir, saber que si ustedes van a un especialista, mujeres, calificado, van a tener la certeza y seguridad que tú nos estás mencionando, Fanny, de que se va a manejar esta información tan delicada de la mujer para evitar los problemas. Bueno, y con eso podemos quedarnos tranquilos. Por supuesto, y una palabra importante que por ahí vale la pena recalcar es que nosotros somos confidentes, ¿sí? Va a haber confidencialidad, o sea, nosotros los médicos, ya desde el juramento y el secreto médico, todos los especialistas de salud, sabemos que eso es de la puerta del consultorio para adentro. Eso queda con nosotros. Excelente. Nosotros estamos para cuidarlos, para ayudarlos. Así que total seguridad con ese aspecto. Totalmente. Para que no haya problemas, sino al contrario, soluciones. Nuestro segundo mito, vamos a verlo en pantalla, por favor. Dice lo siguiente: no se puede ir al ginecólogo si soy virgen. Entre paréntesis hemos puesto en pareja. Entonces, Fanny, ¿eso es un mito o es una realidad? Es un mito. ¿Es un mito? Es un mito. Es decir, si la mujer es virgen, ¿puede ir al ginecólogo? Totalmente, Rodolfo, totalmente. Puede ir al ginecólogo en cualquier momento de su vida. En cualquier momento de su vida, no necesariamente para perder la virginidad. Pero bueno, sería, en realidad es lo ideal en la paciente que está en el proceso de querer tener relaciones sexuales con su pareja. Yo creo que es importantísimo porque buscan información. ¿Sí? La paciente virginal es la paciente que te busca, que te pregunta, que necesita saber qué hago, qué debo hacer. Y muchas veces les da miedo también preguntárselo a su pareja. Entonces, tienen que ir a la consulta ginecológica y ahí es donde nosotros tenemos que explicarles qué va a suceder. Probablemente todas las parejas y todos los seres humanos somos distintos, ¿no? Correcto. Pero siempre se pueden dar situaciones diferentes y nosotros, que tenemos la experticia, que hemos estudiado esto, más o menos los podemos orientar en no qué es lo que tienen que hacer, sino más o menos qué escenarios se pueden encontrar. Y en este mito hay algo interesante que usualmente se escucha con bastante frecuencia. Dicen, bueno, doctora, mi hija es virgen, o la persona dice, yo soy virgen. ¿Qué me va a hacer? ¿Cómo me va a examinar entonces? ¿Voy a perder mi virginidad con un espéculo? Dios mío, o sea, yo no voy al ginecólogo. ¿Te ha pasado eso? ¿Te han dicho sí, eso? Sí, por supuesto. Vienen las pacientes a la consulta y creen que nosotros vamos a, perdón la expresión, vamos a meter mano. Exacto. No, en realidad la consulta ginecológica es, la primera consulta es para conocernos, es hacer vínculo paciente-médico. En principio se puede hacer el examen físico general, exacto, el examen ginecológico más adelante. En la paciente virgen, no, por ejemplo, necesariamente. Ahí, por ejemplo, en mi caso lo que hago es invitar a la paciente, depende de la edad también. Correcto. Pero invitarla, por ejemplo, una chica adolescente, te puedo presentar un espejo, le puedo enseñar cuáles son las partes genitales, puedo usar una maqueta. ¿Sí? O sea, no, eso es, no necesariamente. Es que no va a perder su virginidad como muchos piensan. Exactamente. Es, vamos, te voy a enseñar, te conocerte, voy a orientar, a conocer qué necesitas saber. Y listo. Y listo. No necesariamente hacer el examen vaginal con las manos, con los dedos o con el espéculo. Exacto. Y eso es muy importante. Yo creo que con ese mito vamos a generar bastante información, tanto a los hombres como a las mujeres. Pasemos entonces al tercer mito, Fanny, ¿te parece? Vamos. Adelante en pantalla, lo van a poder ver. Y es el siguiente. Una menor de edad debe
ir con un representante a la consulta del especialista? Bueno. Fanny, aquí tocamos dos temas, tanto el área profesional como el área legal. ¿Tú qué opinas con respecto a esa? Es una pregunta interesante. O, ¿mito o realidad, por cierto? Mito. Es un mito. Es okay. Un mito. La paciente, mira, en la legislación ecuatoriana, una adolescente, puede ir a partir de los 12 años al médico sin necesidad de un representante. Ciertos casos puede ser que te digan, doctora, quiero que usted me atienda. Nosotros somos los encargados de aceptar, y una palabra muy importante que la usamos en el Ministerio de Salud es captar. ¿Sí? Es donde yo tengo que agarrar a esa señorita de 12 años y sentarla en mi consulta. Y no es una pérdida de tiempo cuando hablamos de esta adolescente necesita 45 minutos de consulta. Yo creo que es el momento más importante, es donde la paciente va a aprender a conocer su cuerpo. Desde el momento que una chica se para adelante a los 12 años y le empiezo a preguntar, ¿menstruaste por primera vez? ¿Cuántos días menstruas? Muchas no saben las respuestas. Correcto. Cuando vienen acompañadas de su mamá, la miran a la mamá. ¿Sí? Entonces, y ella es la que sabe. Y ella es la que sabe. Y responde. Entonces, bueno, nosotros como profesionales de la salud, no necesariamente el ginecólogo, y esto los invito a todos los profesionales, porque nosotros somos los encargados de decirle, bueno, agarra un calendario. Correcto. Ahora en el tiempo de tecnología, agarra el celular. Las aplicaciones. Las aplicaciones y marcas los días. Correcto. Mira, parece mínimo el trabajo que se le manda a hacer a la adolescente, pero la verdad es que es muy importante. Es de gran impacto. ¿Por qué? Porque va a aprender a conocer su cuerpo, va a aprender a conocer cada cuánto tiene su menstruación, va a aprender a que cuando inicie el deseo sexual, va a saber cómo, cuándo, dónde y va a poder elegir a la mejor opción. Exactamente. Básicamente ¿con quién? Es control. ¿Qué método anticonceptivo? O sea, y esta chica que la formaste y la captaste a los 12, 13 años, es la que te va a volver a los 18 años o cuando sea el momento de que inicie relaciones sexuales y no tenga vergüenza y no tenga miedo de decirle, bueno, mi amor, vamos donde el ginecólogo. Perfecto. Entonces, ¿sí? En este caso estamos hablando que puede ir sola como puede con el representante. Puede ir sola como puede con el representante. Y eso es muy, muy, muy importante, sí, recalcarlo, porque justamente a veces hay esa divergencia entre decir no puede ir sola una niña al ginecólogo o tiene que necesariamente ir con un especialista, sobre todo cuando hay algún tipo de tratamiento. Entonces esto es un mito. Es un mito. Igual en cuanto ya a la parte de vista profesional, porque de todas maneras se ven situaciones de riesgo. Correcto. Con eso tengo que ser clara. O sea, puede verse, sobre todo con el ginecólogo y no con la ginecóloga. Okay. Porque dicen, bueno, es un adolescente, estoy a solas, ¿qué cosa puede pasar? En esos casos, inclusive a nosotros las mujeres nos pasa, en esos casos se le puede preguntar a la paciente, ¿qué te parece si llama a alguna de las enfermeras y nos acompañen? Claro. Ella también nos puede ayudar. Es bastante, o sea, delicado siempre, ese tema, justo. Siempre, ¿no? Hay maneras, ¿sí? Siempre hay maneras, siempre hay maneras de llegar al paciente. Entonces, ¿cómo la puedo invitar haciéndola sentir cómoda? Creo que hay algo importante que debemos aprovechar la oportunidad de mencionarles. De pronto nos están escuchando chicas jóvenes o nos ven en el reprise o más adelante en YouTube. El hecho de que si van a un especialista, en el caso que se sientan más cómodas entre un ginecólogo o una ginecóloga, pueden solicitar la compañía de una persona adicional y seguramente muchos de los profesionales ya lo hacen de por sí para que puedan sentirse bastante más cómodas y seguras en un espacio donde un profesional las va a atender. Exacto. Vamos a pasar entonces al siguiente mito, que definitivamente está bastante bueno con respecto a lo que está pasando últimamente en nuestra ciudad, nuestro país. Por favor, en pantalla lo vamos a poder ver adelante. Y dice así. Prueba de amor, basta sin exámenes previos. Oh, nos dice. La famosa prueba de amor. Basta sin exámenes previos. ¿Este es un mito o es una realidad, Fanny? Es un mito. Es un mito. La famosa prueba de amor. La conocemos todos y muchos dicen, oh, acá nos están comentando en el estudio. La famosa prueba de amor, hay que recalcar y solo para hacer énfasis, es el momento en que, por lo general, el hombre le dice a la mujer, es el momento en que me muestres que me amas, así que vamos a tener relaciones. Bueno. Y sin pruebas, sin exámenes, que eso es algo que ahora se está haciendo tendencia por la parte de educación sexual y de prevención. Como tú me dices, es un mito. ¿Por qué sería así? Es un mito porque en la realidad es de gran importancia el tema de los exámenes pre-relaciones sexuales. Como tú lo dijiste claramente, prueba de amor
Es decir, bueno, tienes que tener relaciones conmigo, demuéstramelo ahora, no importa, no esperemos los exámenes, no esperemos resultados, tú me amas, tienes que demostrarlo en este momento. Te digo estas palabras porque es lo que se escucha diario. Correcto. Es lo que escucho diario en el ginecólogo. Y cabe recalcar que ahora la prueba de amor no solo lo pide la chica. En tiempos de ahora, la verdad que no solo la pide el hombre, también la pide la mujer. También, también la mujer te puede decir, tengamos relaciones, no me importa nada. Correcto. Bueno, cuando la verdad, cuando lo que hay que hacer es los exámenes. Exámenes, hablamos de enfermedades de transmisión sexual. Ejemplos, te digo un par, HIV, sífilis, hepatitis, VPH, virus del papiloma humano, y entre ellos muchos, ¿sí? Correcto. Entonces estaría bueno un buen control ginecológico antes de iniciar relaciones sexuales. Y en el caso de los varones, urológico. Una valoración urológica que complemente lo que la mujer se está haciendo. Aparte de sus exámenes de sangre, de pruebas serológicas. Correcto, que eso realmente es rápido, ¿no? Sí, es rápido. Y es económico. Es rápido, es económico. Y mira, algo importante que yo encontré ahora en Ecuador es que si bien siempre fuimos conservadores, la verdad que Ecuador ahora está a la vanguardia. ¿En qué aspecto? Sí, está a la vanguardia de querer. El Ministerio de Salud tiene grandes campañas de vamos adelante, vamos respetando los derechos de salud sexual y reproductiva. Correcto. La palabra que te mencioné antes, captación de pacientes. Captación de pacientes. Brindar métodos anticonceptivos, brindar consejería. Mira, visitar importante a las casas. El conocimiento, sí, es muy clave y estoy totalmente de acuerdo contigo en la forma en que se promueva la salud sexual. Y esto creo que, haciendo énfasis en este mito de la prueba de amor y de los exámenes que se realizan, el conocimiento brinda poder y el poder da la capacidad de que la persona, hombre o mujer, tome las mejores decisiones. En este caso nos están escuchando seguramente muchas madres de familia, hombres, padres de familia y tal vez hasta adolescentes. Esto que tú estás mencionando de captar, por favor, es importantísimo que la información sea de una fuente veraz para que el conocimiento adquirido les permita tomar, como dije hace un momento, las mejores decisiones en su vida sexual y reproductiva. Y que la prueba de amor no necesariamente tiene nada que ver con que omitamos la parte de la salud. Que esto es algo que, al menos yo creo que lo he visto con muchísimo orgullo en varios profesionales que han venido de otro país como tú, entre otros, que están haciendo énfasis en los exámenes de control, básicamente. Periódicos, como ir al dentista cada 6 meses, hacérselos constantemente para mantenerse con un control respectivo y de prevención. Un estado de salud. Exactamente. Mantenerte saludable. Así es. Vamos a pasar entonces a nuestro último mito que vamos a ver en pantalla, que va muy ligado a nuestro tema y que lo hemos dicho en el preámbulo. Los hombres como pareja no aportan en la consulta ginecológica. Mira qué directo está ese tema ahí. ¿Es un mito o una realidad? Ese es un mito, Rodolfo. Es un mito. Entonces, sí aportan. Por supuesto, el hombre aporta mucho. Y con esto te lo voy a dar con 2 ejemplos. Perfecto. Bueno, cuando entra a la consulta, ves desde la puerta 2 tipos de pareja. El que entra a la consulta y no para de hablar. No hombre. Para de hablar el hombre. Me pasa, me sucede muy a menudo. Ok, ese es un tipo. Que no deja de hablar. Y el otro que entra con un pánico porque siente que el ginecólogo o la ginecóloga le va a decir cualquier barbaridad y se va a dar cuenta de no sé qué cosas. Cuando no es así. Bueno, y ahí es el rol del ginecólogo, lo tenemos que invitar y tenemos que saber llevar esa pareja. Todas las parejas son distintas, todas, no hay una que Correcto. Sea parecida a la otra. Entonces tenemos que aprovechar al máximo, ¿sí? Entonces el hombre puede aportar mucho a la consulta. Hay preguntas que se le hacen directamente a la mujer y ella lo mira a la pareja, ¿sí? Entonces ahí viene la experticia y dices, bueno, le diriges el diálogo un poco a la pareja, ¿sí? Lo haces el hombre, parte. ¿Qué? ¿Perdón? Lo haces parte. Lo haces parte de, precisamente eso, hacer parte de. Vienen 1000 motivos de consulta, ¿sí? Pero a estos hombres hay que invitarlos, hay que decirle, bueno, tienes derecho a hacer su espacio. Al hombre que habla todo el tiempo en la consulta, decirle, bueno, te escucho, escucharlo, brindarle espacio, pero después también dirigir la consulta hacia la mujer. Hacia la mujer. ¿Sí? Bueno, y eso viceversa. Es algo que se apoya muchísimo en el profesional, porque cuando tú estás hablando de justamente catalogar estos 2 tipos de personas, por decirlo así, sí. Y en el momento de hacer la historia clínica del interrogatorio, es que ambas partes pueden sumar. Y que en el caso de los varones, aunque sea el calladito, va a poder aportar porque están en manos de un profesional. Sí, siempre ¿verdad? La pareja va a aportar, porque lo que no va a poder contestar el uno, lo va a contestar el otro. Incluso con los silencios, Inclusive, el hombre es el que más te va a aportar con el tema sexual.
Excelente. Que por ahí a la mujer le va a dar un poco más de vergüenza. Mira qué interesante. Y eso seguramente lo vamos a enfatizar con algunas de las preguntas que vienen en el siguiente bloque, Fanny. Bueno, así que perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a pasar entonces ahora a un breve corte comercial y volvemos enseguida aquí en Viva Mejor, su médico en casa. También mejor su médico en casa con el tema ginecología y parejas. Para ello vamos a pasar ahora a nuestras preguntas habituales del programa, no sin antes recordarles que nos pueden llamar directo. Estamos en vivo al 04-222-1618 o anteponiendo los prefijos correspondientes dependiendo del lugar donde estén llamando a nivel nacional para que hagan las preguntas a la doctora Fanny Sañay sobre el tema de hoy. Recuerden también nuestras redes sociales Viva Mejor TV en Instagram y en Twitter, donde pueden hacernos preguntas de manera confidencial vía texto y nosotros las vamos a contestar oportunamente el día de hoy aquí en vivo. Fanny, vamos a pasar entonces a una de nuestras preguntas claves sobre este importante tema. ¿Cuándo debe una mujer acudir al especialista por primera vez? Bueno, mira, a nivel mundial y sobre todo el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia es muy claro en esto. A partir de los 13, entre los 13 y los 15 años, debería tener su primera consulta ginecológica. ¿Hay algún motivo para que se haya puesto esa edad? Sí, por supuesto. Como te lo mencionaba anteriormente, es el momento de captación del adolescente. Es el momento donde va a adquirir más información, ¿sí? Y sobre todo información efectiva. Sobre todo ahora que tenemos el internet de por medio, si bien te llena y tiene mucha información, por ahí no siempre es la adecuada. Bueno, y también hay desinformación de parte del no profesional, que dice ser profesional. Pero bueno, entonces nosotros tenemos que evitar que eso, mala información, los lleve a resultados no deseados. ¿Sí? Y no hablo solo de embarazos, hablo de embarazos, de infecciones, de mala salud sexual el resto de su vida. Correcto. ¿Esa edad de pronto coincide con la menarquia, es decir, la primera menstruación? Sí, por lo general coincide con el tema del desarrollo hormonal y posterior deseo sexual. Correcto. Bueno, entonces tenemos clarísimo que es donde debería ir por primera vez. Ahora, me voy a agarrar de esa pregunta. De pronto, ¿existe la posibilidad de que las madres de familia que nos están escuchando digan, pero mi hija todavía no tiene 13 años, tiene de pronto 8 y me da la impresión de que algo le pasa allá abajo? ¿Se podría considerar que una niña también vaya al ginecólogo? Por supuesto. Inclusive, por la edad que me estás diciendo, van primero al pediatra. Pero ahí existe la medicina interdisciplinaria. Exacto. Entonces invita el pediatra o la pediatra al consultorio de ginecología, que me pasa todos los días. Todos los días. Entonces, es bueno y es lo ideal. Una lesión, las madres por lo general dicen, tiene un poquito rojo, hay secreción. Es ideal llevarla a la ginecóloga. Perfecto. Más que todo, entonces, para hacer un examen. Con eso tenemos bastante en cualquier claro que edad, puede suceder. Puede suceder, como me dijiste. La pregunta puede ser a partir cuándo es la edad ideal, pero la mujer es mujer toda la vida. Toda la vida. Entonces son bienvenidas en cualquier momento en la consulta. De acuerdo a las necesidades y el trabajo interdisciplinario, me gustó muchísimo que lo menciones. Usualmente lo digo casi en todos los programas, el hecho de que entre todas las especialidades hacemos una sinergia en y a favor del consultante, en este caso del paciente, que son ustedes quienes están escuchándonos. La segunda pregunta, ¿en qué consiste entonces, Fanny, la consulta ginecológica? Las personas de pronto que nos están escuchando el día de hoy, que nunca han ido al ginecólogo, jamás, y tienen muchos miedos, ya bastantes de esos miedos, estoy segurísimo lo hemos quitado con los mitos, pero quisieran saber, entonces, ¿en qué consiste? Yo voy, saco una cita, pago por la consulta, ¿qué me vas a hacer? Bueno, la consulta ginecológica consiste en acudir a un profesional especializado en el tema, especializado en la salud de la mujer a lo largo de toda su vida.
por lo general consiste en conocerte con el paciente, que la paciente conozca, informarle. En principio, el ginecólogo, su rol es informarle mucho, de manera despacio, sin agobiar a la paciente, pero informarle. Y cuando tenemos diversas pacientes, diversas personalidades, entonces tenemos que orientarnos y guiarnos, depende de las preguntas que nos va haciendo. Y si no nos va haciendo preguntas, guiar el diálogo. Eso es en principio, conocerse, como palabra para resumir, conocer médico-paciente. ¿Y de ahí qué sucede? La segunda, viene un examen general, un examen físico general, examen general. General, un examen por aparatos. ¿Sí? Nosotros no dejamos de, si bien somos ginecólogos, no dejamos de ser médicos. ¿Sí? Uh-huh. Entonces vamos a hacer toda la historia clínica. Si ahí la paciente, si la paciente lo permite, exacto, hacemos un examen general. Eso, te eso revisamos, es lo que te tomamos decir. La presión, te tomamos los signos vitales, ahí, te revisamos. Hay una situación muy particular, Fanny, sí, porque justamente dicen, voy al ginecólogo y me va a hacer sacar toda la ropa. Sí. Ahí viene el examen general, ¿correcto? Sí. Es decir, es algo que está implícito dentro de la consulta ginecológica que sí, va en su momento a suceder, como bien sí, mencionas, también somos médicos. Es decir, se le dice a la paciente, por favor, desvístase, se queda con las prendas uh-huh, íntimas, entiendo yo, y se pone en una bata, sí, ¿correcto? Cuando dices, para que tengamos claro, porque hay personas, como mencioné, que tal vez nunca han ido al ginecólogo. ¿El examen general en qué consiste? El examen general es el estudio por aparatos. Se acuesta la paciente, le revisamos la cara, el tórax, el abdomen. Uh-huh. Igual, Rodolfo, siempre y cuando la paciente lo permita. Perfecto. No necesariamente la primera consulta va a ser suceder para revisarte, sácate la ropa. No, uh-huh, no. Por lo general, la primera consulta para control es para conocerte, brindarte, ver las expectativas, por qué acudes, por qué vienes, por qué me consultas. ¿Sí? Correcto. Y después, si la paciente accede, vamos directamente al examen general y después al examen ginecológico. Mira, mira el orden, ¿sí?, que es importante lo que tú acabas de mencionar. Es importantísimo. Porque la asociación que se tiene de ideas, y que por eso justamente hago esta, sí, este énfasis a esta primera pregunta, y me estoy quedando bastante tiempo anclada en eso, es de que no se crea que la consulta ginecológica consiste en entrar, dar los datos y directo al área de ginecología. Por supuesto que no. No funciona así. Por perfecto, supuesto que no. Es importantísimo saber primero por qué nos buscó. ¿Sí? Que, ¿por qué nos buscó? ¿Por qué nos buscó? Y de ahí vamos a pasar a los pasos siguientes de examen físico, que es lo primero que tenemos que hacer los médicos. Excelente. La siguiente pregunta, que va justamente ligado a ese tema. ¿Cuáles entonces, Fanny, son los principales motivos de consulta que de pronto tú tienes de conocimiento aquí en Ecuador? Y de pronto, si nos puedes aportar con alguno de Argentina, donde vienes especializándote, nos puedan sumar con los televidentes el día de hoy. Bueno, buenísimo. Pero, ¿motivos de consulta sola o motivos de consulta de pareja? Mencionemos ambos, ¿por qué no? Bueno, cuando vienen de pareja, por lo general, el primer motivo, embarazo. Segundo, infecciones vaginales. Yeah. Pero al hombre no es por infecciones vaginales nada más. Es porque esa infección vaginal a repetición le ha disminuido o le ha restringido relaciones sexuales. Uh-huh. Entonces es la segunda causa. Y por lo general, el tercero es por trastornos sexuales. Sea trastorno sexual femenino, masculino o de pareja. Que esté afectando a la pareja. Exactamente. Pareja. Cuando la mujer viene sola a la consulta, en principio es por el control, porque ya le toca. Ya. Porque le toca, la paciente dice, ya me tocaba venir, no sacaba cita. Y después porque tiene sus infecciones y porque desea conocer un poco más acerca de información. Y algo que estoy viendo últimamente y he recibido pacientes es acerca de sexualidad. La mujer cada día se necesita informar más. ¿Como motivo entonces, de consulta? Como motivo de consulta. Me acuden bastante, sobre todo en edades más tempranas, 20 años, 20. 22 años. Ah, diferentes grupos etarios. Diferentes grupos etarios. Mira qué interesante, estos motivos de consulta justamente son de la localidad. ¿De pronto alguno que nos pueda aportar internacionalmente que pueda sumar? En cuanto a pareja, la verdad que embarazo se lleva el primer lugar. Se lleva el primer ranking. Lugar, exactamente. Y bueno, y en Argentina, la verdad que ellos tienen una marcada temática con el tema de la sexualidad, totalmente distinta a Ecuador. Por ahí perfecto, tienen un poco más de tema y van mucho el tema de inicio de relaciones sexuales, el tema de la iniciación sexual. Correcto. Y como segundo, el tema de violencia de género.
que es lo que más se ve en la consulta ginecológica, que por ahí el paciente consulta un poco más en Argentina. Exacto. Mira qué interesante justamente ese vínculo que existe entre la ginecología y el especialista de la sexualidad, como somos muchos de nosotros que nos especializamos. En este caso, bueno, psicología, sexología en mi caso, el tuyo es ginecología y sexología. Y creo que aquí vamos a hacer un énfasis que nuestros televidentes conozcan que los motivos de consulta, es decir, la razón por la cual vas a un especialista, puede estar también vinculado a tu tipo de vida sexual y reproductiva desde el punto de la prevención o inclusive de la salud. Sí. Sin que tengan temor a decir, bueno, voy a hablar de sexo con un ginecólogo, ¿por qué? Sí se puede. Es decir, estamos en este caso aclarando muchísimo el aspecto de que pueden tocar el tema porque existe la posibilidad de ayudarlos. Mira, muy interesante lo que acabas de decir. Justo ayer conversaba con una amiga mía y hablábamos, a ver, ¿vas al ginecólogo por qué? O voy a mi control porque estoy enfermo. Pero el ginecólogo no esperas que te hable de algo sexual. Exacto. ¿Sí? No esperas, pero en cambio está implícito. Pero está implícito y ahí es donde nosotros tenemos que actuar, ¿sí? Tenemos que saber de sexualidad, tenemos que no tener miedo a hablar de sexualidad. Sin tabú. Pocos, la verdad que no todos, los ginecólogos preguntan, inicio de relaciones sexuales, número de parejas sexuales, que tenemos que hacerlo. Pero claro, a veces también, mejor no nos metemos en el tema. Restringimos. Sí, pero la verdad que hay que hacerlo. Hay que hacerlo y hay que guiar a las pacientes. Claro, efectivamente, como tú dices, mira, esto es algo importante porque si estamos hablando de ginecología, de la parte de sexualidad reproductiva, pues vamos a tener que tocar ese tema de alguna manera. Vamos a pasar ahora un corte y regresamos enseguida porque el tiempo está bastante corto y tenemos mucho más de que hablar. Recuerden llamarnos al 042-22-1618. Volvemos enseguida. Anoche hablaba de eso con... tema del día de hoy, ginecología y parejas. Estamos en nuestro bloque de preguntas, razón por la cual les recuerdo que nos pueden llamar al 042-22-1618 y nuestras redes sociales Vive Mejor TV en Instagram y Twitter para hacer sus preguntas con la doctora Fanny Saña aquí en vivo. Vamos a pasar a otra de las preguntas que justamente suman dentro de esta temática para conocer más de estas dos importantes palabras, ginecología y pareja. En ella te voy a hacer una pregunta un poquito más compleja, Fanny, que creo que muchas de las personas se la pueden estar formulando inclusive en casa. Dice así, ¿el tratamiento efectivo de la pareja puede influir en la cura de la enfermedad? ¿Y cuáles serían los pronósticos para ello? Bueno, por supuesto va a influir. Nosotros indicamos un tratamiento a la paciente. No todas las infecciones vaginales van a necesitar tratamiento de pareja, ¿sí? Okay. Pero la que lo necesita, la pareja, si lo cumple muy bien con todas las indicaciones y con las perfectas medidas de higiene, la verdad que tienen un pronóstico de cura favorable y también un pronóstico mejor de sexualidad, ¿sí? Pues las pacientes que tienen infecciones vaginales a repetición, por lo general tienen un poco más de restricción en la sexualidad. Claro. El tiempo de tratamiento, en algunos casos, se suele contraindicar relaciones sexuales. Como por ejemplo, ¿cuánto tiempo y por qué causas? 7 días. Te dicen, bueno, depende, hay muchas causas, no te quiero decir. En época invernal, por ejemplo. En época invernal es cuando más infecciones vaginales hay por el tema del calor, la humedad, el uso de ropa ajustada, medidas de higiene, ¿sí? Que es propenso para esta época. Que es propenso, ¿sí? Correcto. Y después otro tipo de infecciones vaginales de transmisión sexual que sí o sí necesitan tratamiento de pareja. Cuando se hacen al pie de la letra, como se lo ha indicado, con medidas de higiene, la cura se da de la enfermedad y tiene un pronóstico favorable. ¿Y a qué nos referimos con pronóstico? En cuanto a la sexualidad, te digo. Ya curamos la enfermedad. Exacto. Pero en la sexualidad va a haber un muy buen pronóstico con la pareja. Van a tener relaciones sexuales más satisfactorias y más de placer. Y sin que estos casos se repitan consecutivamente. Sí, porque mira que mencionas algo muy importante.
el hecho de que si existe una enfermedad que pueda ser propia del clima en estos momentos o de alguna infección, eso puede, obviamente, dependiendo del cuadro, como mencionas, dejar una pausa en la vida íntima de la pareja, que indudablemente va a afectar, y por eso justamente hablábamos ginecología y pareja. Es decir, decirle a tu esposo, a tu novio, mira, la ginecóloga me dijo que 7 días no puedo hasta que me cure. Para uno que desea frecuencia alta, va a decir, ¿cómo puede ser posible? Claro, es un castigo para la pareja. Es un castigo, una restricción de esa manera, si se la ve desde la perspectiva negativa del asunto. Y es por eso que te insisto, Rodolfo, ahí, en que tienen que invitar a las parejas a la consulta. Exactamente. Tenemos que invitar, o sea, nosotros como ginecólogos, explicarles a la paciente la necesidad de que traigan a sus parejas, sean novios, sean esposo, traer, porque por ahí ellas no se lo explican bien. Entonces, en el momento de la consulta, el hombre va a entender un poco mejor, va a entender y va a acudir inclusive a las siguientes consultas. Tengo muchos pacientes que se van felices porque dicen, doctora, gracias. O sea, no pensé que esto iba a ser así. ¿Sí? O sea, se van contentos. Mire que cuando hablemos también de esta pregunta, el tema de la enfermedad. Sí. Muchas veces creo yo, y corrígeme si me equivoco, Fanny, de que sucede una infección por X causa, y somos propensos, creo yo, a buscar culpables. De pronto, tú me la pasaste, fuiste tú, fuiste aquello. Y eso puede también afectar la vida de pareja. ¿Te has topado con casos de ese origen? Muchos. ¿Sí? En donde creo yo que lo que hiciste es énfasis de manera bastante puntual es de que conozcan la causa de la enfermedad, entren en el tratamiento efectivo para que puedan seguir adelante. Y no necesariamente entrar en un conflicto, que usualmente es como se suele presentar tanto en la consulta ginecológica, que estoy seguro, como en la sexológica particular. Exactamente, del primer mito que hablábamos. Es acudir, pero no es para tener problemas. Precisamente es para encontrar soluciones y mejor. Y ahí mencionaste algo también, la información. Información. Creo que aquí todos nuestros televidentes que nos están viendo y escuchando el día de hoy, recuerden que tienen que acudir a un especialista capacitado, acreditado, como Fanny nos estabas mencionando, porque la información que se proporciona es la fidedigna. No, evitemos los doctores en línea, es decir, los buscadores. Estoy hablando de los buscadores, no voy a mencionar cuáles, pero hay muchos. Uno es muy famoso, para encontrar respuestas a enfermedades o inclusive tratamientos que los pueden llevar a tener experiencias no gratificantes ni placenteras y sobre todo saludables. Así que por eso es muy importante lo que acabas de mencionar y siempre hago énfasis en los especialistas capacitados. Vamos a pasar a nuestra última pregunta porque vamos a tener que ir a un bloque justamente que muchas personas están esperando, Fanny, tus recomendaciones y conclusiones. La siguiente pregunta dice así, ¿qué papel juega la pareja entonces en la vida íntima de un cuadro donde justamente existe una restricción en su vida sexual? Que ya no sea solo 7 días, Fanny. Hablemos de un caso en que tú necesariamente le digas, bueno, a la mujer. Mira qué pregunta. 15, 30 días. Mira qué pregunta. Yo te la voy a responder con 2 ejemplos. Perfecto. Sí, perdón, yo soy mucho de ejemplos. Muy bien. Pero bueno, tenemos 2 parejas. Restricción, no solo restricción de pareja de hombre, que no. ¿Sí? Tenemos 2. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, un embarazo de alto riesgo que por alguna causa obstétrica no pueda tener relaciones los 9 meses. Mira. ¿Sí? Bastante. Y después, otro sería el caso de que el hombre tenga un accidente y por algún motivo tenga restricción sexual 9, 10 meses, un año, el tiempo que sea, pero estamos hablando de un tiempo prolongado. Bueno, ahí la pareja es fundamental. O sea, tenemos que entender y tenemos que hacerles conocer, y por eso son invitados a la consulta, de que sexualidad no es solo coito. Sexualidad implica algo más. Sexualidad es amor, sexualidad es otro tipo de sexualidad. Los seres humanos no solo somos coitales, sino tenemos otro tipo de sexualidad que cuando quieras y cuando desees te... Claro, por ahí podemos conversar. La cuestión, claro, es, de pronto, si lo ponemos como la vida en pareja como tal. Es decir, en este caso, el haber unido los dos términos, pues, ginecología y pareja, implica que cuando en tu especialidad, pues, se den estos casos de restricciones, como bien mencionaste, de un embarazo de alto riesgo, desde una infección o alguna situación particular que tome mucho tiempo, no deberá ser motivo para frustración y problema, siempre y cuando se considere que hay otras alternativas, que en este caso el ginecólogo las puede proporcionar indudablemente, así como otros especialistas del área de la salud
mental sí. y reproductiva y sexual. Entonces, en estos casos, por ejemplo, Fanny, en tu experiencia, de pronto nos podrías mencionar un caso en donde hayas tenido este tipo de recomendación de un largo periodo de tiempo sin intimidad por vía vaginal en este caso. Sí. ¿Cómo lo aceptó y lo trató la pareja? Un ejemplo muy breve. Muchos casos he tenido por causas obstétricas. Causas obstétricas. Placentas previas, amenazas de parto, con sangrado. En casos de embarazo, sobre todo en casos de embarazo. ¿Sí? Uh-huh. En los casos ginecológicos propiamente dichos, pacientes con cáncer. Okay. ¿Sí? No en todas las pacientes con cáncer se restringe relaciones sexuales, pero hay ciertos tipos casos. O grados de un cáncer en el que tenga que haber restricción. Y la verdad que es el tema de la pareja. Es cuánto compromiso tengas, cuánto tiempo fortaleciste esa relación y sobre todo el amor que le tengas. Mire que volvemos a la palabra clave que hicimos énfasis en el primer bloque y que seguramente lo vamos a mencionar en las conclusiones. El compromiso que existe con la pareja. Es decir, al momento en que se presenten estos casos, que seguramente muchos de nuestros televidentes estarán prestando atención, vamos a tener esa palabra clave. Vamos a pasar entonces ahora a la parte final de nuestro programa, Fanny. El tiempo ha pasado muy rápido y muchas personas, estoy seguro, están bastante atentos. ¿Cuáles serían entonces las recomendaciones que nos darías tú como profesional en el área de ginecología y de sexualidad con respecto al tema de ginecología y pareja, Fanny? Bueno, como recomendación principal es conoce tu cuerpo, conoce a tu pareja y conózcanse entre los dos. Nada mejor que conocerse como pareja para una relación efectiva y duradera, ¿sí? Después, no busquen fuentes de información que no sirven, porque lo único que causa son fracasos y problemas de pareja. Y sobre todo, fortalezcan la relación. Pregunten, conversen. La comunicación es la base de una relación que surja. Hablamos de relación, comunicación, equidad, respeto, derecho al placer, ¿sí? No lo dejemos de un lado. Si quiero hacer algo, comuníquenlo a su pareja. No es obligar a. Es decir, hacerlo vamos, te invito a. Excelente. Si no lo quieres, buscar el momento ideal, ¿sí? Y si ves que te está causando problemas, busca un profesional para que te pueda guiar y orientar en el tema. Excelente, Fanny. Muchísimas gracias. Yo creo que concluimos entonces para que todos nuestros televidentes, como mencioné en un inicio, tanto las mujeres como los varones que nos están escuchando, recuerden que el compromiso es clave, la comunicación, como has hecho énfasis, Fanny, ha sido muy acertado, el amor, el derecho al placer y la información que venga acompañada de un especialista capacitado y acreditado para que ustedes tengan el servicio que tanto necesitan para prevenir o tratar alguna enfermedad y, por qué no, también llevar a cabo una vida saludable y placentera dentro del área de la ginecología y la pareja. Con esto, Fanny, te agradezco muchísimo haber estado con nosotros. Por favor, recuérdanos a qué número te podemos contactar para que nuestros televidentes puedan alcanzarte a ti en tus servicios. Bueno, Rodolfo, otra vez mil gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contenta y, repito, contenta de estar en mi universidad y de verla tan grande y tan fortalecida. Bueno, me pueden comunicar al 098-607-9774. Perfecto, bueno, te encontramos aquí en Guayaquil, cita. ¿Verdad? Aquí en Guayaquil, estoy en el Omni Hospital, Torre Médica 2. Pero bueno, excelente. El número de teléfono van a poder contactarnos para previa cita. Bien, muchísimas gracias, Fanny, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Entonces, a nuestros televidentes, muchísimas gracias también por habernos sintonizado el día de hoy en Viva Mejor TV, su médico en casa. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez, hasta luego.